A veces me hacen algunas preguntas muy inespecíficas, como cuál sería la computadora que podrías utilizar más tope, la más poderosa, para hacer streaming de videojuegos y también trabajar con ella, editar, hacer todo, todo con esa máquina. Y hoy tenemos esa. Nada más y nada menos, este maquinón que tenemos por acá sería la más poderosa que nosotros podemos utilizar para streamear y trabajar y jugar videojuegos. Nada más y nada menos, así como lo escuchan. Hoy vamos a poner nada más que el procesador Ryzen 7 3800X montado en la tarjeta madre X570 Steel Legend de la marca ASRock. Vamos a utilizar nada más y nada menos que 32 GB de memoria RAM. Una unidad de estado sólido principal de 512 GB, esta es NVMe. Una unidad de estado sólido de 1 TB, ¿ok? Independiente, esta es 3.5. Un disco duro de 3 teras, nada más. Casi me ando trabando a mi gente de tanto almacenamiento y tanta velocidad en esa, ¿ok? Utilizaremos, obviamente, la poderosísima RTX 2080 Ti. Vamos a disipar el calor nada más y nada menos que con el IQ H100 y RGB Pro XT, que de hecho es la primera vez que tenemos este disipador por acá en un ensamble. Y vamos a alimentar todo con nada más y nada menos que la RM580X de la marca Corsair. Vamos a poner todo esto dentro del Magnus, este gabinete de Raidmax, que es un monstruo que obviamente pues va a llevar todo perfectamente. Les voy a explicar a detalle el porqué cada uno de los componentes y qué podrían otras cosas ustedes utilizar para armar una computadora igualmente tan poderosa. Pero antes de comenzar, quiero recordarles a todos ustedes que está nuestra tienda HiPro, donde pueden encontrar todos los componentes para que ustedes mismos armen su computadora. O ahí ya están nuestras computadoras Lega, que esta tal cual que están viendo ustedes es una computadora Lega, la cual la vendemos ya preensamblada y lista para utilizar. Únicamente la adquieres en la página, la recibes y la pones a trabajar, nada más y nada menos. Obviamente en la descripción les dejo todos esos datos y vamos a comenzar, nada más y nada menos, con este poderosísimo ensamble hermosísimo de 10 que está de maravilla. Ya no voy a decir nada más, mejor vamos poniendo manos a la obra. Vámonos con este super mega ensamble que vamos a explicar todos y cada uno de sus componentes, pero también quiero recordarles que nos sigan en nuestro canal de vlogs. En el primer comentario se los dejo, el canal de vlogs es buenísimo porque estamos subiendo mucho contenido de carros y de lo que pasa en la vida diaria y también muchos consejos buenos, así que síganos por allá. Pero vamos a sacar todos los componentes y empezamos por el Magnus. Este gabinete me gustó muchísimo. Creo yo, hasta se viene un buen proyecto dentro de un gabinete de estos aquí para el canal. Si les gustaría, coméntenmelo aquí debajo del video. Y vean esto, tenemos nada más y nada menos que una ASRock de gama completamente alta, una X570. Esta tarjeta madre, en verdad, también me gustó mucho. Me gustó mucho y por eso la decidimos instalar en esta computadora. Y bueno, qué mejor para sacarle todo el poder bruto de este 3800X. Es un monstruo. Un monstruo, en verdad, un monstruo de procesador. Y las memorias. ¡Oh, qué les digo! Todo. 32 GB de memoria RAM Dominator Platinum. ¡Ay, no! Tenemos, en verdad, por todos lados. Vean eso. Dos unidades de estado sólido, un disco duro. ¡Ay, no! ¡Qué chulada! Las unidades de estado sólido. Es de 1 TB esta por acá y la M.2 de 500 GB, la M.2 NVMe para todos los programas, para todo lo que necesite ser súper rapidísimo, el inicio de Windows, todo esto, y en el otro pues los proyectos, en el de 1 TB, y en el otro el disco duro que tenemos para almacenar ya toda la información, ¿verdad? Almacenar todos los proyectos. Ahora vamos por el lado de la disipación líquida, forzosamente para este 3800X, nada más y nada menos que este Corsair que acabamos de sacar. Y ahora, uy, ay, no sé, gente, estoy muy emocionado. Todos los componentes son increíblemente gama alta, son hermosísimos e impresionantes, y la verdad estoy enamorado de todos. En verdad, enamorado de todos los componentes. Pero ahora sí, ya estamos terminando de sacar. ¡Oh! Fuente de poder, 850 watts. Perfecta para actualizar en un futuro. Perfecta para ahorita, en este ensamble, poderlo tener sin complicación alguna. ¿Qué significa? Que va a poder actualizar, que va a poder hasta hacer el overclock, que va a hacer lo que quiera con este ensamble y con esa fuente de poder. En verdad está súper, súper bien.
Ahora sí, vamos a hablar un poquito más a detalle de todos los componentes, de sus instalaciones. Quiero que presten atención porque les estoy mostrando perfectamente cómo hacer la instalación de cada uno de los componentes de toda esta máquina. Pero vamos a hablar un poquito en el paso donde estamos. El procesador, pues qué les digo, un monstruo totalmente, y necesita un disipador de este estilo, un disipador líquido. Y la memoria RAM, tenemos 32 para todavía poder ponerle más memoria RAM, que son otras dos sticks de 16, y tener en totalidad 64 GB, ¿ok? Eso me gusta, me gusta. Ahorita con la unidad de estado sólido, la NVMe, la ponemos aquí debajo. Como se dan cuenta, este es como un shield, un protector, pero que este no solamente sirve de eso, sino que también sirve para bajar las temperaturas de los NVMe, porque si no sabían, estas unidades de estado sólido son algo calientitas, ¿eh? Son de altas temperaturas, entonces si nosotros las enfriamos con este tipo de ayuda, con estos shields o con estos shields, no sé por qué digo shields en inglés, mi gente, estos escudos, que así le hacen llamar luego las marcas, pero estos disipadores, mejor dicho, porque esa es su función realmente, disipar todo el calor de tanto el chipset como de las unidades de almacenamiento que estamos instalando en el M.2, ¿ok? Pero bueno, vamos ahora por el lado de instalación de disipación, del disipador líquido, del disipación, dije, mi gente, ay, qué bárbaro. Es que ando un poquito dolorito de la garganta, no crean que ando enfermo, simplemente ando un poquito dolorito de la garganta, por si me escuchan un poquito más varonil, pues ya saben por qué. Pero bueno, ya pusimos ahí el M.2, y ahora las unidades de almacenamiento, como les decía, este disco duro, qué chulada, de 3 teras, un monstruo, y la unidad de estado sólido, uff, de 500 gigas, perdón, de 1 tera, uff, ay, no. ¿Qué les digo? Estoy muy entusiasmado con todos estos componentes y la instalación pues está muy sencilla. Ustedes pueden darse cuenta únicamente que ver dónde los vamos a colocar, dónde vamos a dejar todo este embrollo y listo. Ay, también algo me gustó mucho, cuando estaba colocando los cables de la fuente de poder, me gustó muchísimo que vinieran el Slimming en blanco y vinieran pintados en blanco. Hizo una combinación perfecta. 2080 Ti, tenemos una computadora que es una combinación entre computadora totalmente para trabajar como computadora para disfrutarla de vez en cuando en los videojuegos, entonces, y no solo los videojuegos, sino renderizar por GPU y demás cuestiones, va a ayudar muchísimo esta 2080 Ti, porque bueno, su costo, yo lo sé, no es nada barata, pero cuando nosotros queramos tener mucho poder bruto, la 2080 Ti pues va a sacarle el trabajo y va a sacar los videos y vas a jugar cualquier videojuego sin complicaciones e inmediatamente todo rapidísimo. Hacemos una gestioncita de cables ahí en la parte trasera. Queda todo very good, fine. En eso y con vidrio atrás. Por eso les digo que me gustó mucho el Magnus, porque tiene vidrio en la parte trasera y se pueden hacer cosas muy, muy buenas. Eso me agradó, me encantó, me fascinó. Y obviamente hay que ponerle nuestra calcomanía Lega, que obviamente la necesita, para que vean quién fue el ensamblador de este mega hermosísimo maquinón. Y listo, terminamos esto y les voy a mostrar. Ahí se me andaba cayendo, mi gente. Y les voy a mostrar el resultado final. Ya una vez que pusimos todo esto, una vez que pusimos todos los componentes, ahora sí. Échale, protito. Te ando viendo, mi protito. Ponla a la derecha, no vaya a quedar toda chueca porque luego así las pones. Y. ¡Oh! No, creo que quedó bien. Oh, yo quería echarle carrilla, proto. Pero creo que quedó bien. Listo. Su garjita Lega y ahora sí, nos vamos con las tomitas. Pero qué chulada tenemos de resultado, en verdad. Oh, ¿qué les digo? Yo creo que ya les repetí varias veces lo de quedó de rechupete y demás cuestiones. Y ya no hace falta hablar más acerca de ella porque es una
verdadera belleza. Estoy completamente enamorado de cómo quedó. De hecho, me enamoro de todas las computadoras que armamos aquí, obviamente, en el canal. Pero esta, la verdad, en color blanco, ¿saben qué? En verdad, el color blanco me encanta en las computadoras. Y esta, pues, me hace volar mi... así es, mi mente, de tan hermosa, tan preciosa que quedó. Quiero que me comenten aquí debajo. Recuerden también suscribirse al canal, activar las notificaciones con la campanita y seguirnos en todas y cada una de nuestras redes sociales, porque tengo un montón que les comparto de cosas por allá, ¿ok? En verdad, les comparto un montón y, bueno, mucho de computadoras, obviamente. Yo sé que a ustedes les encanta. Síganme en mis redes sociales. Aquí en la descripción se los dejo. Vayan en este mismo instante. Y, obviamente, dejen su like para este hermoso PC que armamos el día de hoy. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. ¡Ey! Aquí el chico de los comerciales para recordarles un anuncio de nuestro patrocinador URCDK, el cual vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo que únicamente compren mediante PayPal, de esta manera 100% segura e inmediata su compra. De esa manera también ustedes, después de armar su propio PC, pueden activarla y todo el rollo. Muy, muy bien. Ahí los dejo. Yo soy el chico de los comerciales y pues ya me voy. Sí, aunque no quiero. Quiero probar esta belleza que está... de rechupetes.